Muy buenas noches y agradezco mucho la invitación para hablar hoy de este tema que me parece que es muy oportuno, no solo por la fecha, sino por la frecuencia con la que se da y por lo tanto por su importancia. En 2011, la Organización de las Naciones Unidas reconoció el abuso hacia las personas adultas mayores como un problema social, estableciendo el 15 de junio como el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez. Si bien el maltrato a las personas mayores no es un fenómeno nuevo, desde luego, lo novedoso es la forma en que se aborda y se interviene en él. Además, a nivel global, se sabe muy poco sobre este tema y sobre cómo prevenirlo, especialmente en los países en vías de desarrollo. Sin embargo, el aumento demográfico de las personas mayores en las últimas décadas, junto con las previsiones de envejecimiento progresivo de la población, gracias a la mayor esperanza de vida, y los cambios en la estructura y función familiar, ya que históricamente la familia ha sido la proveedora de cuidados a los mayores, revelan grandes vacíos en cuanto a quién y cómo debe atender las necesidades de las personas mayores y cuáles son los medios más adecuados para satisfacerlas. Las causas que contribuyen a que la vejez sea una etapa de marginación y vulnerabilidad, propicia para el desarrollo del maltrato, se basan sobre todo en la percepción de esta edad como improductiva, sin valor, como una carga para la sociedad y para la familia. Este fenómeno se conoce como edadismo, discriminación por edad. Los mitos y estereotipos sobre la vejez generan actitudes negativas y perpetúan esta infravaloración social, incluso por parte de las propias personas mayores. Y de eso resultan sentimientos de inutilidad y estorbo que afectan además a la salud física y mental. Es necesario, por tanto, cambiar la percepción de las personas mayores, reconociendo su papel en la sociedad y considerándolas como individuos plenos de derechos y responsabilidades, brindando una atención adecuada a las situaciones de ayuda que puedan surgir. Sabemos que el maltrato puede ocurrir tanto en el ámbito doméstico como en el institucional. En el ámbito doméstico, los malos tratos son perpetrados con mayor frecuencia por hijos e hijas y en menor medida por cónyuges u otros familiares. También pueden ser ocasionados por vecinos o por otras personas conocidas. Y el factor de dependencia incrementa el riesgo de violación de derechos. En el ámbito institucional, la violencia se relaciona con el cuidado a corto o largo plazo en instituciones públicas o privadas. Los perpetradores suelen ser personas legal o contractualmente obligadas a brindar cuidado y protección a las personas mayores. Los factores que contribuyen a la existencia de ese maltrato institucional incluyen las características del establecimiento, la cantidad y cualificación del personal, las características de las propias personas mayores, internas o residentes en esos centros. Lo peligroso que tiene esta situación es que las personas mayores no siempre pueden manifestar su situación de maltrato. También se observa maltrato en el ámbito social o estructural de las distintas administraciones y otras estructuras sociales, que a través de su funcionamiento y trato marginan de hecho a las personas mayores. Algunos ejemplos son las pensiones bajas, las barreras arquitectónicas, las largas listas de espera para atención médica, los obstáculos burocráticos para acceder a recursos de apoyo, etc. Por lo tanto, el maltrato a las personas mayores es un problema grave de salud pública.
Según una revisión de 52 estudios realizados en 28 países diferentes en 1917, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años ha sufrido algún tipo de maltrato. Aunque la disponibilidad de datos rigurosos es limitada, esta revisión proporciona una estimación de la prevalencia de los diferentes tipos de maltrato a las personas mayores. Desde luego, existen pocos datos sobre la magnitud del problema en instituciones como hospitales, residencias de ancianos u otros centros de atención crónica. Pero, sin embargo, en una revisión de estudios reciente sobre maltrato en instituciones, el 64,2% del personal informó haber sido testigo de algún tipo de maltrato durante el año objeto de estudio. Al hablar de maltrato a personas mayores, me refiero a uno o varios actos repetidos que causan daño o sufrimiento, o a la falta de medidas adecuadas para prevenir daños cuando existe una relación de confianza con la persona de edad. En realidad, esta forma de violencia constituye una violación de los derechos humanos y puede manifestarse en diversas formas: maltrato físico, sexual, psicológico, emocional, explotación económica o material, abandono, negligencia, deterioro grave de la dignidad y del respeto, etc. Cada vez hay más evidencia de que la prevalencia del maltrato a las personas mayores ha aumentado durante la pandemia de COVID-19. Por ejemplo, en un estudio realizado en Estados Unidos, se indica que las tasas de maltrato en la comunidad pueden haber aumentado hasta un 84% de las personas mayores de 65 años. Es decir, en resumen, en el último año, aproximadamente una de cada seis personas mayores de 60 años es probable que haya sufrido algún tipo de maltrato en su entorno. Y las tasas de maltrato en instituciones como residencias de ancianos, centros de atención crónica, son elevadas. Dos de cada tres trabajadores de esos centros admiten haber infligido algún tipo de maltrato en el último año. Durante la pandemia, las tasas han aumentado todavía más. Y se espera que este problema siga aumentando debido al rápido envejecimiento de la población. La población mundial de personas mayores de 60 años se duplicará, pasando de 900 millones en 2015 a aproximadamente 2.000 en 2050. Como ya he mencionado, todo esto supone graves consecuencias físicas, mentales, económicas, sociales, y su recuperación puede requerir más tiempo que en otros grupos de edad. Hay que considerar, por ejemplo, las lesiones corporales, el aumento de la depresión y la enfermedad mental, el deterioro cognitivo, la ruina económica, la necesidad de ser ingresado en una residencia, e incluso la mortalidad prematura. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se dé esta situación? Pues existen factores individuales que aumentan el riesgo de sufrir maltrato, como la dependencia funcional o la discapacidad, la mala salud física o mental, el deterioro cognitivo, la escasez de ingresos. Y también hay factores propios de quien lo ejerce, que aumentan el riesgo, como las enfermedades mentales, el abuso de sustancias, la dependencia a menudo económica de la víctima. En cuanto a los factores relacionales, el tipo de relación, sea matrimonial, de pareja, entre padres e hijos, y el estado civil pueden aumentar significativamente el riesgo de maltrato, aunque esto depende del país y la región en que se produzca. En términos de factores
comunitarios y sociales, el edadismo hacia las personas mayores y ciertas normas culturales que normalizan la violencia también desempeñan su papel. Por eso las personas de edad que reciben apoyo social o que viven solas tienen menos probabilidad de sufrir maltrato. Se han implementado distintas estrategias para prevenir y combatir el maltrato a las personas mayores, aunque hasta ahora la verdad es que se dispone de pocas pruebas sobre la eficacia de la mayoría de ellas. De todas formas, pienso que algunas de las estrategias más prometedoras incluyen las siguientes. Primero, las intervenciones dirigidas a los cuidadores que alivian su carga y responsabilidad hacia la persona mayor. Segundo, los programas de gestión financiera para las personas mayores con mayor riesgo de ser víctimas de explotación económica. Tercero, las líneas telefónicas de ayuda y centros de acogida de emergencia. Cuarto, la participación de equipos multidisciplinarios que aborden el maltrato desde diferentes ámbitos, como la justicia penal, la atención médica, la salud mental, los servicios de protección para adultos y los servicios de atención prolongada. Me gustaría añadir que en vísperas del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las celebraciones de este Día Mundial también se han enlazado con la campaña de un año que promueve ese aniversario. Así, durante el mes de junio, se centró en crear conciencia sobre el legado, la relevancia y el activismo de la declaración en relación con los derechos de la mujer. Y por eso el tema del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez de este año 2023 es abordar la violencia de género en la vejez, políticas, leyes y respuestas basadas en la evidencia. Y con ese lema se ha celebrado el día en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Quería también añadir que me parece que a menudo se ha pasado por alto el creciente papel de los abuelos en la familia y la sociedad, a pesar de que comprender y desarrollar adecuadamente este papel mientras gocen de condiciones físicas y mentales óptimas, puede ser la mejor forma de prevenir el maltrato y, sobre todo, de brindar una valiosa colaboración y contribución personal que es muy necesaria. Los abuelos, y me parece que algunos de los que estamos aquí o de los que están aquí pueden incluirse, proporcionan cuidado práctico dentro de muchas unidades familiares. Y sin embargo, gran parte de este trabajo no es reconocido ni valorado por la sociedad. Con el aumento global de adultos mayores en buena salud, vale la pena considerar: uno, el impacto de las contribuciones de los abuelos, que no se limita al bienestar dentro de las familias, sino que se extiende más allá del hogar, afectando a la comunidad local, nacional y global. Dos, que las necesidades y deseos de los abuelos juegan un papel crucial en sus decisiones relacionadas con el trabajo familiar y la participación en la fuerza laboral de todos los miembros de la familia adultos. Tres, que existen variaciones en la cercanía de los abuelos a sus nietos que se relacionan con las oportunidades de participación en esas tareas. Cuatro, que es importante explorar cómo podemos brindar un mejor apoyo a las familias en estos esfuerzos, ya que la participación de los abuelos se ha asociado con resultados positivos en el desarrollo y un funcionamiento familiar saludable. La investigación a nivel mundial ha demostrado que las fuertes conexiones con los abuelos pueden mejorar los resultados
socioemocionales y psicológicos de los niños y adolescentes. Un ejemplo. En Estados Unidos ha habido un notable aumento en el porcentaje de niños que tienen a sus cuatro abuelos biológicos vivos durante el último siglo y medio. Mientras que solo el 6% de los niños de 10 años tenían a sus cuatro abuelos vivos en 1900, esta cifra aumentó al 41% en el año 2000 y se estima que en la actualidad supera el 50%. Hemos pasado del 6% al 50% en 120 años. Los avances en la salud han permitido además que las generaciones mayores lleven vidas más activas, y esto ha resultado en una mayor variedad de interacciones sociales entre las generaciones. Por ejemplo, los abuelos ahora ayudan mucho más que antes a sus hijos adultos y a sus nietos con tareas domésticas cotidianas y también desempeñan un papel importante en el desarrollo de los nietos, en lugar de limitarse a recibir cuidados de una generación más joven. Continúo en Estados Unidos con ese estudio. Más de 7 millones de abuelos vivían con al menos un nieto menor de 18 años en el mismo hogar en el año 2020. Uno de cada 10 niños, es decir, aproximadamente 7 millones y medio de niños, vivía en un hogar con al menos un abuelo. Estas configuraciones familiares pueden variar desde varias generaciones, compartiendo un hogar, hasta una abuela viuda que cría una nieta. Sin embargo, me parece importante destacar que varios millones de abuelos en ese país tienen la responsabilidad principal de cuidar y satisfacer las necesidades básicas de sus nietos, lo que representa casi el 35% de los que conviven con un nieto. A menudo, esas familias encabezadas por un abuelo se conocen allí como grand families y son comunes cuando un pariente asume la responsabilidad principal de criar a un niño en lugar de los padres. Cuando los abuelos se convierten en cuidadores familiares, son parientes adultos en una familia que ha asumido el papel principal de brindar cuidado y orientación a un niño relacionado de menos de 18 años. Se confirma que las familias en las que los abuelos cuidan de los nietos a falta de los padres, lo hacen mejor que cualquier otra solución posible. También en el Reino Unido, una encuesta realizada a más de 1.600 personas en un sitio web dirigido a personas mayores de 50 años, reveló que más de la mitad de los encuestados cuidan regularmente a sus nietos durante todo el año. De ellos, el 21% ha dejado de trabajar o ha reducido sus horas laborales para hacerlo, lo que ha llevado al 27% a experimentar, además, una mayor inestabilidad financiera. La mayoría de sus encuestados proporciona cuidado infantil uno o dos días a la semana, y algunos de ellos durante 5 días, el 7%. El 12% considera que ese cuidado infantil que tiene que brindar les agota y que ha tenido un efecto adverso en su salud física. En conclusión, me gustaría citar aquí un documento de la Organización Mundial de la Salud del año 2022 en el que se presentan 5 prioridades para el decenio de las Naciones Unidas del envejecimiento saludable, que va de 2021 al 2030, establecidas mediante amplias consultas previas. Esas líneas de actuación me permiten concluir ahora con propuestas que ayudan a afrontar el problema de forma integral y eficaz a medio y largo plazo. La primera estrategia, como es natural, es combatir el edadismo, una de las principales razones por las que el maltrato a las personas mayores recibe tan poca atención.
La segunda, generar más datos y de mejor calidad para crear conciencia sobre este problema. Hace falta más investigación. La tercera, desarrollar soluciones rentables para poner fin a este tipo de maltrato y ampliar su implementación. La cuarta, construir un argumento sólido a favor de la inversión en este tema para demostrar que supone un uso muy adecuado de los recursos. Y por fin la quinta, recaudar fondos adicionales, ya que, como es lógico, para poner en práctica todo esto se requieren más recursos. Y además probablemente habría que añadir el reconocimiento y la valoración legal, fiscal y social del cuidado que los abuelos prestan en el ámbito familiar. Espero con todas estas ideas y todos estos datos haberles ayudado a comprender que el maltrato a las personas mayores es un problema que exige hoy mucha mayor atención y que también estamos en condiciones de poder resolverlo mucho mejor si seguimos las pautas adecuadas. Muchas gracias.